¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, hoy, como dice el título, vengo a enseñaros cómo activar o cómo crear, fabricar el agua de los deseos. Antes de nada, debo hacer mención, porque así tiene que ser, al doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto estudió muchos años cómo en el agua se puede meter una vibración con la voz. De hecho, sus experimentos y todos sus estudios han sido la base para que este que os habla pueda haber trabajado con el agua y con las esencias y con muchas más cosas. El doctor Emoto demostró que cuando le hablas al agua y le dices algo bonito o cuando le dices algo feo, eso crea una serie de reacción en el agua. De hecho, lo demostró con fotos al microscopio del agua a la que el doctor Emoto le hablaba. Se veía que en el agua que le hablaba bien, le decía te amo o ponía música clásica, etc., los cristales eran formas de geometría sagrada perfecta. Pero aquellos que les gritaba o les chillaba o les ponía música estruendosa, en el microscopio salían formas feas, no salían esas geometrías sagradas perfectas. Los estudios del doctor Masaru Emoto han demostrado que el agua está viva y que por tanto se puede activar. Dicho esto, he comentado esto para que pudieras entender qué es lo que hoy te voy a proponer. Lo que te voy a proponer es que cojas agua y la cargues, la actives con un deseo que tú necesites que se cumpla. Lo primero de todo, el doctor Emoto nos explicó en sus estudios que el agua viene dormida porque puede haber pasado kilómetros y kilómetros desde donde ella vino. Por ello, cuando antes de hacer este ejercicio, tienes que coger una botella, si es posible azul, porque en Ho'oponopono el azul ayuda a limpiar memorias erróneas kármicas. Bien, como decía, lo primero que tienes que hacer es coger la botella, le das la vuelta y hacer esto, como un molinillo. Así, varios minutos. Así estamos activando el agua, que es lo primero que hay que hacer, ¿vale? Así, varios minutos. 3, 4, 5 minutos, cuanto más mejor. Bien, una vez que el agua está activa, si tienes un péndulo hebreo, si no lo tienes no pasa nada, pero si tienes un péndulo hebreo, con la zona rayada hacia abajo, lo que hacemos es cargar el agua, limpiar y cargarla. ¿De acuerdo? Bien. Además, lo que tienes que hacer es conectar con el agua unos minutos. Esta agua te va a sanar, te va a ayudar, por tanto debes conectar con ella. La coges así con las dos manos, cierras los ojos, respiras profundamente y lo que haces es sentir cómo tu energía y la energía del agua se están conectando. El agua te va a dar un mensaje. Bien, una vez que ya has conectado con el agua que vas a trabajar, lo que tienes que hacer es cargarla con un decreto, con un deseo, con algo que quieres que se cumpla. Pero ayer hice una masterclass en este canal, en directo, hablando del poder del decreto. Y dije, y lo voy a decir aquí, el decreto que pidas, el deseo que pidas, jamás debe dañar a nadie. Siempre tiene que ser para el mayor y mejor beneficio de todos. Dicho esto, lo que tienes que hacer es quitar el tapón, no lo voy a quitar ahora para que no se caiga el agua, y poner las dos manos así, así, y decir el decreto claro, como si ya hubiera ocurrido, ¿de acuerdo? Con voz alta. Yo soy próspero, lo soy. Amén. Esto es un ejemplo. Repite hasta 45 veces ese decreto. Una vez que hayas cargado el agua con el decreto, ciérrala y vuelves a poner tus manos y visualizas eso que has pedido, cómo se está cumpliendo. Bien, ya tienes el agua cargada. Un último consejo. Si tuvieras la pirámide orgonita de Merlín, una como esta, pues el efecto se multiplicaría, dado que si lo pones al lado de la botella durante toda la noche, la energía orgónica y la energía del talismán de Merlín harían que el efecto
se multiplique. Os vuelvo a decir que la pirámide Orgonita está a la venta ya a nivel mundial. La podéis pedir en albertolajas@gmail.com. Bien, ese agua que la has cargado con un deseo, la tienes que beber poquito a poquito durante días. Cuando veas que te queda como el 10%, cuando veas que te queda más o menos así, la vuelves a rellenar y vuelves a repetir todo lo que te acabo de explicar. Y ahora sé que me vas a preguntar, maestro Alberto Lajas, ¿y cuándo se empieza a cumplir el deseo? Yo no sé cuándo se va a cumplir el deseo, porque las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Pero sí te digo que ese agua que la has cargado de forma especial, al activarla y cargarla con tu energía, ese agua ya no es un agua normal. Sea que se cumpla el deseo o no, porque al final las cosas ocurren si tienen que ocurrir, ese agua sí va a hacer un efecto sanador en ti. Y por tanto te aconsejo que solo tú y nadie más que tú beba de esa botella. No des de beber de esa botella a nadie, porque esa botella está cargada de tu energía. Si quieres, puedes explicar a otras personas que pueden beber, que pueden crear su propia agua de los deseos como tú has hecho con tu botella. Dicho esto, y antes de despedirme, deciros que ya está la cuenta atrás. Ya está a punto de acabar el plazo para que puedas postular para ser uno de los nuevos alumnos del curso Conviértete en Mago. Un curso online 100% que empezaremos el 2 de marzo y sigue en plazo la oferta del bono de 100 euros para aquellos que os deis prisa, porque el viernes acaba esa oferta. Es decir, en vez de pagar 350 euros, pagaréis 250 euros. albertolajas@gmail.com, y ahí os informo y os digo cómo pagar y todo. Gracias, 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 y espero y deseo que los deseos que vayáis a pedir en la botella de agua, todos ellos se cumplan, pero siempre que se cumplan para el mejor y mayor beneficio de todos. Gracias. Mi paz.